Estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica denuncian la problemática que actualmente afecta a la población estudiantil de la carrera de Medicina y Cirugía. Nuevas disposiciones por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre el internado rotatorio universitario, que dependería de un examen de ingreso estandarizado por un instituto extranjero, atentan contra la formación médica de calidad en nuestro país. Correcto, el pasado 27 de julio en el diario digital La Gaceta salió publicada una nueva serie de disposiciones para que los estudiantes de medicina que deseen hacer el internado en instalaciones de la caja deben inscribirse y cumplirlas pues para terminar con este último paso de su plan de estudios. Estas disposiciones están divididas en tres grandes ejes. El primer eje es sobre el ingreso propiamente, el segundo es sobre la asignación de los campos docentes, que sería por rifa, y el tercero habla sobre el programa internado único. Nosotros, bueno, hemos recurrido a varias medidas legales. La primera de ellas fue una recusación en contra de la doctora Sandra Rodríguez, directora de el CENDEIS, que interpuso nuestro señor rector, en el que, bueno, pues se le denunciaba por un conflicto de intereses al ser cónyuge del director de una universidad privada y, aparte de esto, dar clases en esta misma universidad. Además, después de esto, se interpuso un recurso de reposición ante la Junta Directiva de la Caja en contra del acuerdo tomado, que ya mencionó mi compañera, que propone todo esto de las disposiciones, al cual todavía, al día de hoy, eso se interpuso el 1 de agosto, hoy, 4 de octubre, no hemos tenido respuesta. Yo considero que las consecuencias tal vez como más evidentes son contra los estudiantes de medicina, que estamos siendo evaluados con algo que no se adapta a nuestro sistema de salud, que puede presentar severas consecuencias en nuestro rendimiento académico en esa prueba. Y aparte de ello, esas consecuencias se pueden reflejar en la atención que nosotros le vayamos a dar como futuros médicos y, en este caso, como futuros internos universitarios, en todas las labores académicas y clínicas que vayamos a realizar en los centros de salud de la Caja.